Hello everybody, how are you today? Welcome once again for another class here on TalkUTV. Once again, welcome. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar con nosotros para esta nueva clase de inglés que vamos a compartir con todos ustedes el día de hoy. Vamos a relajarnos, a tranquilizarnos y si es posible para ustedes en este momento uh, que puedan conseguir uh, una, una agenda o un papel o algo donde tomar apuntes, sería muy bueno para que pues podamos anotar ese vocabulario que a veces nos hace falta y nos olvidamos. Y como es nuestra costumbre, siempre pues antes de iniciar el programa, más bien dicho, antes de iniciar el tema de la clase del día de hoy, pues eh, solemos hacer un breve repaso, un breve resumen de lo que tratamos la clase del día anterior. Y creo que fue un tema muy interesante, habíamos visto cómo funcionan estos Possessive Pronouns. Así que vamos a ver. Un pequeño recuento de lo que habíamos tratado la clase anterior para que ustedes se puedan refrescar un poquito la memoria. Ok, y ahí tenemos el tema que habíamos tratado, la clase anterior. Los, bueno, en inglés se dice possessive pronouns. Possessive pronouns. So these are the possessive pronouns. ¿Qué quiere decir pronombres posesivos? Y habíamos visto la diferencia entre el Possessive Pronoun y el Adjective, ¿ok? Y el Possessive Adjective. Porque habíamos aclarado en la clase anterior y si ustedes tienen tiempo de revisar lo que habíamos visto en la clase anterior, lo pueden hacer a través de YouTube y Facebook. Nos pueden revisar la clase que habíamos visto anteriormente. Pero lo que habíamos tratado es que hay una diferencia entre el Possessive Pronoun, es decir, el pronombre posesivo y el Possessive Adjective, que era el adjetivo posesivo. Había una diferencia que habíamos, habíamos estudiado en la clase anterior. Y lo vamos a hacer nuevamente. A pe, uh, nos vamos a, uh, a ver un pequeño repaso viendo algunos ejemplos. ¿Qué les parece si vemos el primero? Miren, ahí tenemos uh, un ejemplo muy, muy fácil para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. Ahí dice this. Is my car. This is my car. Dice, este es mi automóvil o este es mi carro. ¿Sí? Vamos a decir la misma oración, pero utilizando un pronombre posesivo. Así que vamos a ir, en lugar de decir, this is my car, vamos a decir lo siguiente. Dice, this car is mine. Observen las dos oraciones. La una dice, this is my car. Este es mi auto. Y el otro dice, this car is mine. Vamos a ver cuál es la diferencia. Observen que ahí hemos resaltado, está de color rojo, el adjetivo posesivo my, que significa mi, mi. Este es mi carro. En cambio, en el otro ejemplo, en la otra oración, dice... This car is mine. Este carro es mío. Mío. Entonces el pronombre significa mío y el adjetivo significa mí. ¿Ok? Eso es, habíamos visto en la clase anterior. Pero vamos a ver otro ejemplo. Miren este. ¿Ok? Ahora tenemos unos libros y dice, Those are his books. Those are his books. Vamos ahora a comparar este ejemplo con el respectivo, la respectiva oración, pero con el pronombre. Observen la oración, ha cambiado un poquito. Dice, those books are his. Those books are his. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. En el primer caso, miren, bueno, aunque se escriben de manera igual, de manera similar, se escriben exactamente igual. Pero cuando tenemos el adjetivo, miren que está antes de la palabra books. Those are his books. Dice, esos son sus libros. En este caso dice sus libros. Pero en el ejemplo que sigue dice, those books are his. Dice, esos libros son suyos. Suyos. Observen que el pronombre significa suyos y el adjetivo significa sus. Refiriéndonos al género masculino, sus libros de él o esos libros son suyos de él. Veamos otro ejemplo. Dice that No, dice that is our computer. That is our computer. That's our computer. ¿Qué significa? Dice esa es nuestra computadora o nuestro computador. Ahora veamos el, el siguiente oración para compararlo. That computer is ours. Observen primero hay una diferencia. Vamos a ver la diferencia. Que el adjetivo, miren, our va antes de la palabra computadora, computer. Dice our computer nuestro computador. Pero cuando lo utilizamos como pronombre, miren que va solito ahí y además tiene una S al final. Dice, that computer is ours. Dice, esa computadora es nuestra. ¿Sí? Muy, muy diferente el adjetivo del pronombre. Vamos a ver un último ejemplo para irnos pues, a ver el tema de la clase de hoy. Dice, These are her shoes. These are her shoes. Estos son sus zapatos. Ahora vamos a decir la misma oración, pero utilizando el pronombre. Dice: These shoes are hers. These shoes are hers. Dice, estos zapatos son de ella. Vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, la primera diferencia que salta a la vista es que el adjetivo no tiene una S. En cambio, el pronombre dice hers. Observen una S al final. ¿sí? Esa es la primera diferencia. Y el, 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 tenemos que tomar en cuenta que eh, hers significa sus, refiriéndonos a ella. Dice, estos son sus zapatos. These are her shoes. Pero como pronombre, These shoes are hers significa estos zapatos son suyos. Entonces hay una diferencia entre decir Her shoes, que significa sus zapatos, y These shoes are hers, es, estos zapatos son suyos. ¿Okay? Tenemos muchos más de estos ejemplos en la clase que habíamos revisado anteriormente, así que les invito para que ustedes nos puedan observar en Facebook, en YouTube. Al final estaremos viendo nuevamente cómo nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Pero lo que vamos a aprender la clase del día de hoy es un poco de vocabulario. Vamos a aumentar vocabulario sobre el siguiente tema. Dice, things around the house. Things around the The house, dice cosas alrededor de la casa. Vamos a aprender algún poco, un montón, más bien dicho, de vocabulario que tiene que ver con las cosas de la casa. Things around the house, dice cosas alrededor de la casa o cosas que hay en la casa. Esa también podría ser una traducción. Así que lo que vamos a hacer es vamos a ver. Vamos a dividir esta clase en dos secciones. La clase del día de hoy vamos a tratar, pues, cosas que encontramos en dos partes de nuestra casa que ya vamos a ver a continuación, sí. Y la siguiente clase vamos a continuar con un poco más de vocabulario que tiene que ver con las cosas que tenemos en la casa, cosas como, por ejemplo, en la cocina, el baño, el dormitorio, la sala. Vamos a ver los muebles, cómo se dice muebles, cómo se dice la estufa, la ducha, el baño, etcétera. Vamos a ver. Todos esos elementos los vamos a aprender el día de hoy. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio. Y miren, tenemos una pregunta súper facilita. Dice, what's this? Bueno, y, y ya sabemos que what's this quiere decir qué es esto? So, what's this? Miren, ya tenemos una foto y tenemos cuatro uh, opciones: Bathroom, Kitchen. Bathroom o living room. ¿Cuál de esas cuatro opciones creen ustedes que es la fotografía que estamos representando ahí? Bathroom, kitchen, bedroom o living room. Veamos la respuesta. This is a living room. This is a living room. Entonces vamos ya anotando cómo se dice sala en inglés. Sala se dice living room. So what's this? It's a living room. Living room. Entonces ya tenemos que sala se dice living room. Ahora una vez identificado lo que eh, sabemos que cómo se dice sala living room, vamos a ver cuáles son las cosas principales que hay en la sala, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver algunos elementos y quiero que ustedes me ayuden a ver cuál de estos, por ejemplo, iniciamos con esta diapositiva. Y tenemos la misma pregunta, pero observen que ahora está en plural, dice what are these? What are these? ¿Qué quiere decir? ¿Qué son estos lo que está indicando ahí la flechita? What are these? ¿Qué son esos? Vamos a ver. Lamps, tables, mirrors or cushions. Vamos a ver, nuevamente vamos a repetir. Lamps, tables, mirrors o cushions. ¿Ok? Y ustedes, yo creo que estoy muy seguro que ya saben cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Vamos a ver. La respuesta es lamps. They are some lamps. ¿Cómo se dice lámparas en inglés? Entonces se dice lamp. Miren qué facilito, parece español. Lamps. Entonces ya sabemos que en la living room, in the living room, We can find lamps, que significa lámparas. En la sala podemos encontrar lámparas. Pero vamos con otro objeto que también encontramos en la sala. Ya sabemos cómo se dice lámparas. Ahora vamos a ver el siguiente. Ok. Ahí tenemos esa mesita que va justo en la esquina de la sala. En una, siempre tenemos esta mesita que va. Al lado, pues, del sofá, ¿no es cierto? Ahí sabemos, ahí va una pequeña mesita. Ese tiene un nombre específico en inglés. Vamos a ver cuál de esas es. Sería bathtub, end table, rug or sofa. Vamos a repetir nuevamente: bathtub, end table, rug or sofa de esas opciones creen ustedes que es esa, me, esa mesita pequeña que está ahí ya saben no es cierto vamos a ver la respuesta es and table so what's this it's an and table esa mesita pequeñita que está pues ahí en la sala que está al lado de los muebles justo al lado del sofá se llama así en inglés and table bueno literalmente quiere decir la mesa que está al final, the end table. Así se la llama. Bueno, nosotros simplemente la llamamos como table, una mesita, ¿no es cierto? Pero en inglés se le llama end table. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos elementos más, pero vamos con el siguiente. So, what are these? Ahora tenemos la pregunta en plural. What are these? Dice, ¿qué son estas cosas que están ahí? ¿Qué son esos? What are these? Vamos a ver. Sofas, chairs, cushions, or rugs. Vamos a repetir nuevamente. Sofas, chairs, cushions, or rugs. Vamos a ver cuál es la respuesta. Ok, y si no sabían cómo se dice cojines en inglés, se dice así: se dice cushions. So, what are these? They are some cushions. Dice son unos cojines. Cojines en inglés se dice cushions. So what are these? They are some cushions. Okay. Entonces ya tenemos tres elementos: lamp and table cushions. Okay. Vamos a revisar el siguiente. Okay. What's this? Dice qué es esto. What's this? Bueno, y tenemos algunas opciones: lamp, lamp, sofa, toilet or sink. ¿Cuál de esas cuatro opciones, a ver, creen ustedes que es la respuesta? Lamp, sofa, toilet or sink. Vamos a ver la respuesta. Súper fácil, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál es la respuesta. Es Sofa, sí. En inglés, pues, se dice similar, sino que en español decimos sofá, pero en español, al revés, en español se dice sofá y en inglés se dice sofa. El acento cambia un poquito, es sofa. So, what's this? It's a sofa. Sofa, ¿ok? En, miren, parecido, sino que solo cambiamos el acento. So, it's a sofa. Pero vamos a ver otro elemento más. Ok, what's this? ¿Cómo se dice alfombra en inglés? Ahí tenemos esa, eh, señalando esa alfombrita que ponemos ahí, esa pequeña alfombrita de la sala, ¿cómo se dice en inglés? Se dice rug, armchair, coffee table, bathtub. Rug, armchair, coffee table o bathtub. ¿Cuál de esas creen ustedes que es la opción para alfombra en inglés? Vamos a ver. Ajá, y alfombra en inglés se dice rock. No se pronuncia rug. No, no, no. El sonido de la U es parecido al de la A. Se dice rock. ¿Ok? Rock. So, ¿Cómo se dice alfombra en inglés? Se dice rock. 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 ¿Ok? Entonces, rock. En inglés se dice alfombra, rock. ¿Ok? Listo. Tenemos otro más que vamos a ver a continuación. Miren. ¿Ok? ¿Cómo se dice esa mesa de centro? So what's this? What's this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What's this? Vamos a ver. Mirror, cabinet, coffee table. O shower. ¿Cuál de esas creen ustedes? Ustedes. Mirror, cabinet, coffee table, shower. Muy fácil, ¿no es cierto? Ya sabemos la respuesta. La respuesta es coffee table. It's a coffee table. La traducción literal dice es la mesita para el café. Bueno, cuando llegan nuestros invitados, pues ahí ponemos el cafecito, ¿no es cierto? Entonces, en inglés, la mesa de centro de la sala se dice coffee table. So, it's a coffee table. All right. Listo. Y vamos a ver a continuación cómo se dice este otro objeto que encontramos en nuestra sala. What's this? So, so what's that? It's a chair. It's an ant table. It's a toilet. Oh, it's an armchair. ¿Cuál de las cuatro opciones? Chair, and table, toilet, or armchair. Vamos a ver. Armchair. Miren cómo se dice sillón en inglés. Sillón se dice armchair. So, what's this? It's an armchair. Es un sillón. Ok, pero antes de ir al siguiente eh, 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 a habitación de nuestra casa, vamos a hacer un pequeño recuento de estos: eh, serían, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elements, de estos siete objetos, 7 objects, que encontramos en nuestra sala. Así que vamos a hacer un pequeño recuento. Y ahí tenemos una sala, ¿sí? Y vamos a ver, ¿cómo se dice este objeto en inglés? ¿Cómo se dice ese que está ahí? ¿Cómo se dice en inglés? A ver, ¿se acuerdan? Ajá, vamos a ver. Lamp, lamp, lámpara se dice lamp, ¿ok? Vamos con el siguiente. ¿Cómo se dice esa mesita? ¿Se acuerdan esa mesita que va al lado del sofá? ¿Cómo se decía? And table. And table. ¿Ok? Vamos con el siguiente objeto. ¿Cómo se dice cojines? ¿Se acuerdan cómo se dice cojines en inglés? Esas almohaditas que ponemos en el, en el sofá. Vamos a ver. Cushions. Cushions. Cojines se dicen cushions. Vamos con el siguiente objeto. Okay, super fácil. ¿Cómo se dice sofá en inglés? ¿Se acuerdan? Se dice sofa. Solo cambia un poquito la pronunciación, se dice sofa. Vamos con el siguiente elemento. ¿Cómo se dice alfombra? Alfombra, una palabra muy corta, ¿se acuerdan? Era rug. Rug, no rug, rug. Okay, vamos ahora con la mesa del ¿Cómo se dice la mesa del centro de la sala? ¿Se acuerdan? Se dice coffee table, coffee table, coffee table. Y sillón, ¿cómo se dice sillón en inglés? Eso de ahí, ¿cómo se dice? ver, ¿Se acuerdan? Se dice armchair, armchair. Entonces tenemos lamp and table, coffee table, cushions, Sofa, rock y armchair. Esos son los elementos que encontramos en nuestra sala. Y sala se dice living room. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a irnos a otra habitación, a otro cuarto que encontramos en nuestra, en nuestra casa, ¿no es cierto? Vamos a ver, ustedes si me ayudan a ver cuál de estas cuatro opciones es el siguiente vocabulario que vamos a ver. Okay, what's this? Kitchen, bathroom, living room, or bedroom? ¿Cuál creen ustedes? Kitchen, bathroom, living room, or bathroom? Vamos a ver la respuesta. Bathroom. Y todos sabemos cómo se dice baño en inglés. Se dice bathroom. Pero literalmente la palabra bathroom quiere decir cuarto de baño. Eso quiere decir cuarto de baño. Porque bath significa baño, bañarse, baño. Y room significa cuarto, cuarto de baño, bathroom. Ok, pero vamos a ver ahora qué encontramos en el cuarto de baño. Vamos a ver. Súper fácil. ¿Cómo se dice espejo en inglés? So watch this. It's a dresser, it's a bed. It's a mirror or it's a sink. ¿Cuál de las cuatro opciones es? Dresser, bed, mirror or sink. Vamos a echarle un vistazo. Mirror. Miren cómo se dice espejo en inglés. Se dice mirror. Qué facilito, miren. Mirror. Como decir mirarse, mirarse. Mirror. Okay. Entonces, espejo en inglés se dice mirror. Ya tenemos un elemento en, eh, que encontramos en el cuarto de baño. Vamos a ver el siguiente. ¿Ok? What's this? ¿Cómo se dice lavabo en inglés? Miren, ese es el lavabo. Se dice sink, toilet, carpet o closet. Bueno, estoy seguro que closet no debe ser, ¿no es cierto? Pero las otras opciones como que están un poquito difíciles. Sink, toilet. Carpet. Vamos a ver cuál es la respuesta. Miren para que ustedes vayan anotando en su cuadernito. Lavabo se dice sink. Sink. So watch this. It's a sink. Así se dice lavabo en inglés. Sink. Listo. Entonces ya hemos visto mirror, sink. Vamos a ver la siguiente. Bueno, el siguiente objeto que encontramos. En el cuarto de baño. What's this? ¿Cómo se dice el inodoro? ¿Cómo se dice inodoro en inglés? ¿Nightstand, shower, toilet o bathtub? Mm, a ver, ¿Nightstand, shower, toilet o bathtub? Mm, vamos a ver la respuesta correcta. Ajá y miren para que también vuelvan bueno vayan anotando cómo se dice inodoro en inglés se dice toilet toilet so, what's this it's a toilet dice es un inodoro entonces inodoro se dice toilet ya tenemos entonces mirror sink toilet vamos a ver el siguiente objeto que encontramos en nuestro cuarto de baño Súper fácil, súper facilito, yo, yo sé que ustedes ya saben la respuesta. What's this? It's a microwave, microondas, no creo, ¿no es cierto? Oven, híjole, no sé qué significa oven. Dishwasher, eh, no sé qué significa. Is shower, ¿cuál de esas cuatro palabritas se les hace a ustedes familiar? Dice shower. ¿Cómo se dice ducha en inglés? Se dice Shower. Miren, en inglés ducha se dice shower. So, what's this? It's a shower. Shower. Okay. Ducha en inglés se dice shower. Very, very good. Listo, ya tenemos shower. Ahora vamos a ver este, este siguiente vocabulario, tal vez ustedes no sabían. Bueno, aunque no es muy común encontrar eso en los cuartos de baños que tenemos por aquí en nuestro país, no es muy común, pero algunos sí lo tienen. Si yo no lo tengo, por ejemplo. Pero miren ese de ahí, ¿cómo se dice esa tina de bañarse? ¿Cómo se dice tina de bañarse? Kitchen, híjole, no creo que sea kitchen. Bathtub, me suena un poquito, curtains, uh, curtains no, sofa, uh, definitivamente sofa no es, ¿no es cierto? Sofa no es. Y kitchen como que no. Pero vamos a ver cuál de esas opciones es. Bathtub, miren. Habíamos visto que la palabra bath, bath, significa baño. Y tub, tub, significa tina. tub significa tina de bañarse. It's a bathtub. Vamos a ver ahora un pequeño resumen del de vocabulario que encontramos en nuestro cuarto de baño. Y ahí tenemos nuestro cuarto de baño. A ver, ¿cómo se dice el siguiente objeto en inglés? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se dice espejo? Ahí tenemos un espejo. ¿Se acuerdan cómo se dice espejo? Se dice mirror. Very good. Mirror. ¿Ok? Espejo se dice mirror. Vamos con el siguiente objeto. Ok. Lavabo. ¿Cómo se dice lavabo en inglés? ¿Se acuerdan? Lavabo se dice sink. Sink mirror, sink, vamos con el siguiente. Inodoro, ¿cómo decíamos inodoro en inglés? A ver si se acuerdan. Toilet. Toilet. Very good. Vamos a revisar el siguiente. Ducha, ¿cómo se dice ducha en inglés? Vamos a ver. Shower. Shower. Y vamos a terminar con el la tina de baño. ¿Cómo se decía tina de baño? Se dice bathtub. Bathtub. Entonces tenemos mirror, sink, toilet, shower y bathtub. Muy bien, hemos aprendido bastante el día de hoy y lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Pero no se olviden que ustedes nos pueden encontrar en Facebook. Pueden revisar todas nuestras lecciones en Facebook. Como TalkUTV, así que les invito a que nos revisen en Facebook, ahí tenemos todas nuestras lecciones. Ustedes ponen TalkUTV y ahí tenemos, y también en YouTube estamos para que ustedes nos puedan revisar. Ok, conmigo será hasta la próxima clase, ¿sí? Para que aprendamos un poquito más de vocabulario. Bye bye, have a great afternoon, and I will see you next time.